Con la llegada de la banda de música portuguesa Samouco en barco, como es tradicional, en la noche de mañana martes comienzan en Ayamonte las fiestas en honor de su patrona, que se van a prolongar hasta el próximo sábado. La actividad de las fiestas incluyen... numerosas actividades culturales, recreativas, deportivas, musicales, de ocio y los cultos en honor de la Virgen de las Angustias. Todo está preparado para el inicio de las fiestas. En la tarde-noche de este lunes, el recinto ferial comenzará a vivir en el espacio de atracciones su primer día de fiesta, donde el precio de cada atracción será más reducido, sin olvidar de nuevo, el Día Sin Ruido el miércoles para procurar el disfrute de aquellas personas que padecen autismo y que se suma al Día del Mayor en la caseta municipal y al Día del Niño con actividades especialmente dirigidas a cada uno de esos sectores de la población. José María Mayo, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Ayamonte. Bueno, pues el montaje de la feria este año eh, plantea una serie de, de novedades. Hemos ampliado de momento el, el día de inicio, sobre todo para los niños jóvenes, el día de inicio para los cacharritos, como habitualmente se les conoce aquí, para las atracciones para los niños, eh, al día 4, el día 4, eh, lunes directamente, ya estarán abiertos los, esos cacharritos para los niños. Además tenemos dos días, eh, precisamente a precios populares, precios para los niños especiales, para dos, a dos euros y medio, para que todos los niños de Ayamonte realmente puedan disfrutar de las atracciones a un precio más reducido para que sea más asequible para también los padres. Evidentemente esto lo hemos ampliado este año por primera vez, siempre ha habido una, un día, este año va a haber dos. El amplio programa de actividades previsto para estos días incluye este año la nomillada de seis figuras del torre en proyección y que cuentan en el cartel con los Ayamontinos Adrián Horta y Carlos Tirado, además de un espacio de ocio para la juventud en la esplanada de los autocares Damas. Tenemos este año también como gran novedad eh, festejo, un festejo taurino, hace años que no se celebraba, y este año además coincidiendo con una, parece ser que figura emergente de, del toreo, como es Carlos Tirados, pues tenemos un festejo taurino el sábado, tenemos el Día del Mayor. ...tenemos eh, una orientación muy hacia los jóvenes... ...de las actuaciones este año... ...de las actuaciones que se va, que va a haber en la feria... ...que son Juan Luis Montoya y Henry, Henry Méndez... ...y además tenemos también como novedad... ...que se va a hacer todo en el recinto... ...para que todo el mundo nos entienda... ...el recinto de la zona joven... ...que va a coincidir con, el, con lo que eran ...son la, las playas de Damas... ...lo que es la estación de autobuses de, de Ayamonte... El primer teniente alcalde ha destacado el esfuerzo que supone la organización de estas fiestas en las que se ha impartido mucho esfuerzo con muy pocos meses de preparación tras las elecciones. Cabe señalar que el alumbrado de las fiestas incluyen 50 arcos más la portada y un gran número de puntos de luz, todos de bajo consumo. Y en definitiva unas fiestas que nos plantean... Pues, muchos retos porque hemos tomado posición como mucho como sabéis hace algunos meses y nos hemos encontrado con que una fiesta que es compleja de organizar pues la teníamos que hacer en las mejores condiciones y creo que afortunadamente lo hemos conseguido tenemos hemos aumentado el número de arcos de luces, por ejemplo, en torno a unos 50, más la portada, más un tipo de iluminación siempre que sea de bajo consumo, que sea más sostenible. Tenemos trabajadores en el recinto desde hace bastante tiempo adecentándolo y creo que está, creemos que está en perfectas condiciones. El primer teniente de alcalde ha terminado deseando a todos los ciudadanos y ciudadanas y a cuantos visitan la ciudad estos días unas felices fiestas.